Ahí está. Ahora viene el procedimiento de pasar la guilde. Sí. Este es nomás solo el... Esto, a mí me gusta cuando he hecho la número 2, me gusta ver este acabado acá. Ajá. Este, como un refinado. Sí. Sí. Porque a veces queda el pelo con bastante paradito, o porque como la número 2 es algo grande, sí, sí. Me gusta que quede bien fino. Ajá. Porque se ve mejor. Sí. Se ve con más estilo. Sí. ¿Verdad? Sí. Así de que, amigos, si usted ve este video, pues, y no sabía que Loñito, pues, realiza este tipo de cortes, aquí, acá está la orden. Aquí estamos la orden. Okay. El nomás se comunica conmigo y le hago y le reservo la cita. Sí. Y se lo quitamos. Creo que es el número que está ahí, creo que es más. Va, entonces, esta es la cuchilla que tengo para ponerla aquí. Entonces la vamos a poner ahorita, porque algunos no conocen, va, sí. Esta herramienta. Sí. Y aquí se coloca la guilet, esta parte de acá. Ahí está. Y uno tiene que tratar de que el filo de la guilet no quede muy saltado ni muy sumido. Ajá. Entonces, en esta ocasión la dejamos así. Sí. Para que no vaya a herir el cliente demasiado. Sí. Vamos a untar la crema para, sí, para pasar la guilet. Ahí está. Fíjate que cuando uno está ya con bastante experiencia, ese trabajo es buenito. Sí. Pero se siente bien. Sí. Sí, porque ya uno ya se puede todo lo, ajá, lo que va a hacer, ¿va? Ya es una práctica. Ya es una práctica. Vamos y a ver. Y hoy, como estamos en la pandemia, siempre hay que desinfectar la guilla. Sí. Sí, siempre. Sí. Porque, aunque la guilla está nueva. Sí. Sí, a mí me gusta utilizar guilla nueva. Sí, cada corte, ¿verdad? Cada corte. ¿Por qué? Porque es higiénico. Ajá. Y además, usted sabe que hoy en día hay muchas enfermedades que se puede transmitir por medio de una cosa de esta. Sí, sí. Así es. Sí, sí. Entonces yo siempre me gusta tener esa precaución. Sí, sí. Bueno, va, entonces vamos a comenzar con la guilet. Vamos a ver. Comenzamos a raspar ahí para que quede bonito. Bien filuda, guilet. Sí. Bien filo bonito. Y que a veces cuando a veces tropieza la guilet cuando hay algún granito. Ajá. O hay algún eso a veces molesta. Sí. Entonces uno tiene que tener el cuidado de no salir. Sí. Por eso es que este trabajo requiere de mucha concentración. Sí. Ajá. Ah, porque fíjese, incluso cuando yo me desvelo, yo trato de no desvelarme. Ah. Porque tengo que estar súper concentrado. Sí, sí, sí. Porque cuando yo me desvelo me siento como que estoy, ¿verdad?, distraído. Sí. En otro planeta. Ajá, no se siente bien y. No. Y es algo peligroso. Es peligroso. Sí, sí. Herir. Sí, es peligroso herir, y entonces por eso este trabajo tiene que estar uno súper concentrado. Así es. Y el cliente se tiene que mover también. Ajá. Sí, en los niños cuesta quitarles el pelo porque ellos se mueven. Se mueven demasiado. Entonces por eso cuesta bastante. Sí, sí. Y vemos. Seguimos echando el corte aquí en la parte del cuello. Sí. Para que quede. Vienen y ahí se quedan, ¿verdad? Sí, sí, ya tengo bastante. No quieren mira fácil, sí, se ve sencillo, sí. Pero requiere de mucha habilidad, sí, y creatividad. Sí, porque mire, yo les digo, un corte de pelo, cada corte de pelo que se hace es algo nuevo que se sí, sí, como que nunca lo ha hecho. Sí. En cambio, ¿por qué? Porque no se tiene la fórmula ya hecha. Sí. ¿Cada corte de pelo? Sí, sí. En cambio, si uno hace una cosa, ya sabe cuánto le desea de cuajada, ya sabe cuánto le desea de masa, esa. Entonces ya tiene los ingredientes ya específicos. Sí. En cambio, el corte de pelo, con cada corte de pelo tiene que
tiene que ir tanteando cómo es que va a quedar perfecto. Ajá, sí. ¿Sí? Yo le tengo una pregunta, diga. ¿Y usted cómo hace? ¿Va a alguna peluquería usted para quitárselo o cómo hace usted para quitarse el cabello? Vaya, mi pelo, yo a veces voy a alguna barbería, pero sí, mayormente yo solo me lo quito. Solo me lo quito. ¿Ya está listo? Sí. Entonces, pero es que me corto un corte fácil. Complicarme la vida. Y ni me he hecho la guila también. Ajá. Ajá. ¿Solo? Sí, entonces solito nomás. Solo agarro la máquina. De esta forma, agarro un espejo y aquí. Oh. Sí, con un espejo acá. Y como tiene el espejo. Aquí. Sí, me estoy viendo acá. Sí. Entonces, por ejemplo, ese corte que usted anda ahorita. Yo me lo hice. Oh, usted lo hice. Yo me lo hice. Ah. Escojo siempre corte fácil. Sí. Para no complicarme la vida. Sí. No, pues mire que. Un corte bien hecho, porque a pesar de verdad de que no se lo quita solo, muchos creen que no me lo quito yo solo. Ajá. Pero yo les digo que sí, porque como es un corte fácil. Sí. Entonces un corte fácil se lo quita. Sí. Así es. Ahorita que vamos a limpiar. Sí. Sí. Vamos a limpiar lo que quedó de la crema que le sí dije para hacer el corte. Así es de que estamos limpiando. Ahí está el corte ya realizado. Un corte normal. Un corte sencillo, decente. Sí. Al estilo cristiano. Sí. Sí. Así que ahí está el corte. Un corte oscuro, ¿verdad? Un corte oscuro. Sí. Sí. La 2, utilicé la número 2 y aquí un rebajado. Un rebajado. Sí. Bye. Un rebajado. Ahí está ese corte. Entonces ahorita vamos a limpiar. Vamos a echarle talco para que no quede. Porque no me gusta dejar pelo a mí. Sí. Me gusta dejar el pelo suelto. Sí. Ahí está. Me gusta limpiarlo bien porque el problema que es que el pelo en la nuca molesta, sí, mucho. Sí, molesta. Sí. Y el talco lo hace que salga. Sí. Ajá, el talco hace que seque de más. Ah, seque rápido la piel. Todo. Si vos venís entre los de ello. Así es que. Tenemos que quitarnos la barba nosotros. Bien chino, yo de la barba. Gracias. Los Henry también. Ella. Nosotros para pasar la guila tenemos que pasar la máquina primero. Sí, porque la guila la podemos romper, pa. Todas. Yo la tengo grande. Sí. Bueno, amigos, ahí están. Ajá, mechita, sí, es que queden. Debatiendo los sí, muchachos. Luego le quitamos la barba a Larry. Ahí me nace la barba, pero puro la barba de Cantinflas. ¿Cómo? Puro las esquinitas. No, pero que sí, le iba a dejarlo. Pero cuando atacas la barba, pues ahorita no hay. No, pero. ¿Eh? Ni por qué. Ahí está. Sí. Irreconocible, ¿verdad? No, irreconocible, más joven. Sí. Usted sabe que cuando uno pincha el pelo, ya. Se ve diferente, más fuerte, sí, más joven, más limpio, así es. Más presentable. Sí. Sí. Con la andeuna, digo. Bueno, siempre quitas el pelo. Así sí es. Mira, bien. Sí. O sea, agarra otro estilo. Agarra otro estilo. Sí. Así es, de que ya ha culminado, Loñito. Sí, ya solo le vamos a echar el alcohol para purificarla. Sí. Ha pasado bien. Sí. Así es de que, amigos, ahí está el corte que Loñito ha realizado en esta. En esta ocasión. Sí. Usted sabe que cuando uno pincha el pelo, ya se ve diferente. Más fuerte, sí, más joven, más limpio. Así es. Más presentable. Sí. Sí. Con la andeuna, digo. Bueno, siempre quitas el pelo. Así sí es. Mira, bien. Sí. O sea, agarra otro estilo. Agarra otro estilo. Así es, de que ya ha culminado, Loñito. Sí, ya solo le vamos a echar el alcohol para purificarla. Sí. Ha pasado bien. Sí, así es de que, amigos, ahí está el corte que Loñito ha realizado en esta ocasión. Así es de que un corte normal, al gusto del cliente, pues es lo muy importante. Ahorita le vamos a echar alcohol. Sí. Le va a dar un poquito. Pero esto es bueno, Miguel. Sí, sí. Porque esto purifica la piel. Sí, sí, sí. El idioma ahí, ya la sí, polva. Perfectamente. Bueno, y ahí está.
ahora vamos a echarle alcohol acá. Ah, oh, ¿cuál? Sí. Vamos a echarla, el gel. Ajá. Para que quede bien. Ya no se conoce él. Ya no se conoce. Ahí está. Es otro. Sí. No, si hoy la muchacha, sí, la esposa lo va a amar. Ni yo no me conozco. Ahí está. Pero es bonito. Ahí está. Ahí está. Bueno, amigos, pues muchas gracias. Con este video nos despedimos en esta ocasión. Gracias, Loñito, ahí, vale, por el corte, gracias, presentado a nuestros amigos. Sí. Y enviamos saludos a todos los amigos del canal ahí. Saluditos especiales. Sí, saluditos. Presidente, que muchas gracias y será hasta la próxima en que los veremos con un segmento más. Y que Dios les bendiga a todos. Saluditos especiales. Nos muchas bendiciones. Gracias. Suscríbanse.